El plan de desarrollo del gobierno en Granma para transformar la zona norte del municipio de Bayamo incluye además la rehabilitación y mantenimiento constructivo de las redes de abasto de agua. Desde el pasado año 2021, el reparto Rosa La Bayamesa recibe bondades para mejorar el sistema de acueducto que presenta difícil situación con el abasto del vital recurso hídrico en la mayoría de sus calles. Aquí en el reparto se prevé beneficiar aproximadamente unos 15.000 habitantes y se está realizando la rehabilitación de toda la red de abasto de dicho reparto, aunque hay acciones que se deben complementar anteriormente, como son unos nodos que hay que construir y el cambio de las bombas del tanque apoyado de Barrio Azul, el cual es el que nos permitirá incrementar el gasto y que llegue el agua a este reparto con la presión que está diseñada. Labores rehabilitadoras en todo el sistema de abasto reciben los vecinos del citado reparto Bayamés. Aquí se piensa en este año terminar un plan que tenemos, alrededor de 21 kilómetros de redes, para poder satisfacer a la población. 21 millones más o menos es la producción que se piensa realizar. Hasta ahora tenemos ejecutado alrededor de 5 kilómetros, 4 kilómetros, 700 metros aproximadamente, y con eso se han beneficiado alrededor de 3.500 personas. Un proyecto ambicioso se ejecuta por parte de las brigadas de trabajo del sistema de acueducto en Granma, con el apoyo de provincias vecinas, cuya morosidad obedece a las limitaciones del combustible. Serán beneficiados también los repartos Galindo y Ojeda del municipio de Bayamo. Elena Liens, en directo.